han representado el crecimiento de la población penal en promedio de más de 10.000 privados de libertad por año el 2012. Esto supone entonces que nuestra policía tiene una actitud firme y permanente en la lucha contra la delincuencia. Se trata de un tema grave que lo enfrentamos con planificación, con organización, con profesionalismo, sin política en este tema. Quiero dar cuenta también que, como es de público conocimiento, el sábado 23, una pareja de jóvenes padres sufrieron el secuestro de su niña recién nacida. La niña ha sido ubicada el día de hoy en Pisco. Los dos autores, Cintia Morales Guamán y Abraham Vela, han sido capturados por la Policía Nacional luego de una investigación importante. Ellos están trayecto a la ciudad de Lima para la entrega de la menor a sus padres. La policía trabaja y genera resultados. El día de hoy también se ha finalmente capturado, luego de un trabajo de inteligencia importante, a Michel Barrios Miranda, de 21 años, autor de la violación de una turista finlandesa en Trujillo. La captura ha sido posible luego de un trabajo paciente que demuestra nuevamente el profesionalismo de la Policía Nacional, como ha sido también la captura de uno de los delincuentes comprometidos en la muerte de un ciudadano en una notaría de Surquillo. Es decir, el gobierno puede mostrar resultados sin triunfalismos, con serenidad, porque el fenómeno criminal es un tema que tenemos que trabajar planificando, organizando adecuadamente, haciendo inversión progresiva como lo estamos haciendo hoy en este proceso de fortalecimiento de nuestra nueva policía. Muy pronto tendremos una policía más fuerte, más especializada, mejor equipada, y con ello esperamos recuperar la confianza del ciudadano. Ministro de Economía y Finanzas. Muchas gracias, Premier. Muy buenas tardes a todos. Quisiera informar de tres temas totalmente distintos, pero complementando lo dicho por el Ministro del Interior, quisiera comentar y clarificar algunas dudas con respecto al apoyo decidido que el Gobierno Nacional le da a la lucha contra la inseguridad ciudadana. Esto manifestado en los recursos presupuestales que han sido consignados en el presente año. Si uno compara lo que el gobierno dedicó en el año 2012 a lo que va a dedicar en el año 2013, tenemos un incremento de 1.300 millones de soles en las actividades de seguridad ciudadana. Esto es un 25% más de lo presupuestado el año pasado. Quisiera detallar un poco estas cifras, porque no todo se encuentra en el pliego del interior. Hay muchas de estas asignaciones presupuestales que se encuentran en la reserva de contingencia. Por lo tanto, quisiera precisar, para que no haya ninguna duda en absoluto, de la importancia que el Gobierno Nacional le da a la lucha contra este flagelo. En primer lugar, quisiera destacar los recursos asignados al patrullaje policial por sector, que incluye el patrullaje a pie, por un monto de 984 millones de soles. A esto se suma el costo de la reforma salarial y previsional que para el sector de seguridad ciudadana de la Policía Nacional del Perú es un monto de 930 millones de soles. A esto se suma un monto cercano a los 900 millones de soles para la implementación y logística de unidades especializadas, con el objetivo de reducir los delitos y las faltas cometidas. Asimismo, se ha potenciado todo un presupuesto para equipamiento, vestuario, combustibles y demás bienes y servicios que requiere el sector. Asimismo, se ha establecido un plan de mantenimiento preventivo a las comisarías del país por un monto cercano a los 40 millones de soles. Y a esto se suma un decreto supremo recientemente promulgado por el Presidente de la República,
y publicado en el Diario Oficial del Peruano, donde se le da continuidad de inversiones al sector del interior para concluir los proyectos en ejecución que se quedaron sin ejecutar el año pasado, esto por un monto de 80 millones de soles. Por lo tanto, bajo ningún criterio hay un descuido presupuestal a un tema que es central para el país, que es la lucha contra la inseguridad ciudadana. Y esto solamente me refiero a lo que es las actividades del Gobierno Nacional, sin incluir, obviamente, la asignación presupuestal a otros actores, como el Ministerio Público, el Poder Judicial y demás, que también son parte, digamos, tienen responsabilidad en la lucha contra este flagelo. En segunda instancia, quisiera comentar acerca de lo dicho por el presidente del Consejo de Ministros. Hemos reglamentado el día de hoy un decreto legislativo 1126, que era el que nos facultaba a la SUNAT de poder intervenir en la fiscalización de insumos químicos utilizados en la elaboración de drogas ilícitas. En este sentido, acordarán que la semana pasada aprobamos un conjunto de bienes que iban a ser sujetos a fiscalización. En este decreto supremo que ha sido aprobado, estamos reglamentando este decreto legislativo. Y dentro de los aspectos más resaltantes, quisiera destacar precisiones sobre las facultades de control y fiscalización de la SUNAT, así como cuál va a ser el mecanismo de registro de usuarios y la información que se le requiere y los causales para poder sacar a un usuario de este tipo de insumos, quiénes son las entidades responsables del manejo de los bienes fiscalizados, cómo se determinan las zonas especiales, los regímenes especiales, donde va a haber un nivel de fiscalización aún mayor, incluido el BRAEM, y otro tipo de reglamentación referido al transporte de bienes fiscalizados y el uso de estos recursos que son incautados. Y por último, quisiera destacar una noticia importante. A las 3 de la tarde se ha cerrado la subasta de emisión de bonos soberanos por parte de la República del Perú. Ha sido una emisión sumamente exitosa, ha sido una emisión por un total de 1.866 millones de nuevos soles, con una demanda que ha casi triplicado la oferta. Esta emisión se ha realizado a las tasas más bajas en nuestra historia. El bono bono soberano que vence el año 2023, hemos colocado 1.144 millones de nuevos soles a una tasa de 4,2%, asimismo un bono de largo plazo, bono que vence el año 2042, a una tasa de 5,14% por un monto de 722 millones de soles. Este total, que suma casi 1.900 millones de soles, van a ser utilizados para el prepago de deuda externa que tenemos previsto realizar con entidades multilaterales. En adición, apoyar los esfuerzos del Banco Central en mitigar el ritmo de apreciación cambiario que estamos sufriendo por la entrada de capitales y por las políticas expansivas llevadas adelante por los principales bancos centrales del mundo. Esto nos ayuda a mejorar la calidad de nuestros pasivos porque estamos incrementando la composición en moneda local, que es un objetivo que estamos persiguiendo, que nuestros pasivos sean en moneda nacional, y asimismo aumenta la vida media de la deuda peruana. Así quisiera mismo destacar por último que con esta operación de manejo de pasivos se está logrando una reducción del stock de deuda y confirma una vez más la percepción de riesgo que se tiene sobre nuestra economía y la apuesta de los inversionistas, que en esta ocasión el 80% de los inversionistas han sido nacionales, que es un tema también importante a destacar. Y muestra evidencia de la fortaleza de las finanzas públicas y de la solvencia del país en el ámbito macroeconómico. Ministro de Comercio, Exterior y Turismo. Muy buenas tardes.
Bueno, yo primero quiero saludar al ministro de Economía con esta buena noticia, porque va a significar la compra de dólares, lo cual va a ayudar a que esta tendencia que era hacia la baja se reduzca o pueda inclusive revertirse. Yo quería informarles a ustedes respecto a estos dos turistas norteamericanos que salió en la prensa que se habían perdido inicialmente en Cusco, como, digamos, haciendo de alguna manera una ligazón a una desafortunada noticia o warning que hizo la embajada norteamericana. Los señores de nacionalidad norteamericana o estadounidense no se habían perdido en el Cusco, habían viajado a Lima, y ahí yo quiero destacar el valioso apoyo que se recibió de parte de la policía y el Ministerio del Interior. Se les hizo el seguimiento, la investigación, que habían llegado a Lima en bus, luego que por el mismo medio habían viajado a Pucallpa y que de ahí se habían ido a Iquitos. Todo esto en un transcurso de muchos días que estuvieron visitando distintas poblaciones nativas, visitando el país en distintos medios de transporte y sobre todo en bicicleta. Se han paseado el Perú durante más de un mes en bicicleta. Hace 25 o 30 minutos, pocos minutos antes de ingresar a este recinto, he conversado con el señor Garrett Hand. Garrett Hand es una de las dos personas que habían sido de alguna manera identificadas como desaparecidas, y le dije: hay una conmoción internacional porque ustedes dos supuestamente están muertos, están secuestrados, están perdidos en el Perú. Y lo que él respondió primero, después de que paró de reír, es que todo en el Perú es fantástico, todo en el Perú está bien. Y creo que ese es el mensaje que nosotros como peruanos y ustedes como medio de comunicación deberían de transmitirle al mundo. Lamentablemente, cadenas internacionales han de alguna manera transmitido o retransmitido lo que las empresas o los canales o noticieros del Perú estaban expresando, que se habían perdido dos norteamericanos, que algo les había pasado. Yo les digo y les invoco, por favor, que tengamos mucho cuidado, porque la imagen del Perú nos ha costado muchísimos años, muchísimo sacrificio de ponerla en el nivel que hoy día está. Hemos escuchado al ministro de Economía decir que los resultados macroeconómicos son espectaculares y son envidiados en todas partes del mundo. Hemos escuchado al ministro del Interior hablar de resultados fácticos, resultados reales, que pueden ser contrastados contra los resultados en gestiones anteriores. Lo cierto es que el Perú está muy bien. Ojo, no es que querramos cantar victoria, porque hay mucho más por avanzar, mucho más por hacer, y hay que trabajar en ello. Pero existe la responsabilidad de todos los peruanos de saber de alguna manera merituar lo que está sucediendo en nuestro país. Y si uno pone en la balanza las cosas, como dijo el señor Garrett Hahn, en el Perú las cosas están fantásticas. Muchas gracias. Bien. Adicionalmente, si hay alguna pregunta, queríamos señalarle que se han dado instrucciones precisas para que la Superintendencia de Control de Armas efectúe un proceso de verificación inmediata de armas en el país. Vamos a mejorar ese proceso también a efecto de tener un mejor control y, por supuesto, interdicción en esta materia. Informar también que había un importantísimo movimiento de cambios de colocación de oficiales de la policía en todo el país.